Buenas noches a todos. Vamos a empezar con la sesión semanal. Esta semana va a ser el tratamiento quirúrgico de la CIV posinfarto. El doctor invitado es el doctor Humberto Martínez, es cirujano cardiotoráfico y jefe de servicio de cirugía cardíaca del instituto. Bueno, vamos a tener que disculpar un momento al doctor porque está ahorita en una cirugía de urgencia y esperemos que nos pueda acompañar más tarde en la sesión para darnos todos los tips y todas las recomendaciones que necesitemos. Vamos a empezar con la sesión. Vamos a empezar primeramente con el doctor Javier Reyes para ver una parte de lo básico y más que todo los diagnósticos de la CIV postinfarto. Posterior vamos a tratar la parte de los tratamientos, tanto médico como quirúrgico. Y posterior vamos a ver algunos datos que tenemos sobre la CIV postinfarto aquí en el instituto para ver cómo vamos nosotros en relación a los datos que tenemos de manera internacional, ¿no? Vamos a empezar con la sesión. Gracias, doctor. Vamos a empezar hablando un poco de generalidades sobre la comunicación interventricular post-infarto. En cuanto a la epidemiología, vamos a tener que esta entidad es una complicación rara pero letal del infarto agudo del miocardio. Previamente presentaba una incidencia del 1 al 3% de los pacientes. Sin embargo, debido a al desarrollo y a la evolución de nuevas técnicas de revascularización, esta incidencia ha disminuido significativamente. Actualmente vamos a tener que se presenta en el 0.17% al 0.31% de los pacientes. La CIV postinfarto presenta en su historia natural una mortalidad bastante elevada, llegando a ser hasta del 80% reportado en algunas series. A pesar de las intervenciones quirúrgicas y el desarrollo de nuevos métodos de cierre, esta continúa teniendo uno de los porcentajes más elevados de mortalidad dentro de la cirugía cardíaca. Se va a ver influenciado en cuanto al compromiso hemodinámico del paciente al momento de la intervención quirúrgica y también en cuanto al tiempo en que se realiza la intervención quirúrgica, teniendo mortalidad más elevada en los pacientes que son sometidos de urgencia y de manera temprana. Sin embargo, el tiempo en el que se debe realizar el procedimiento quirúrgico continúa aún siendo debatido. Se han identificado además factores de riesgo independientes para desarrollar la CIV postinfarto. Dentro de ellos tenemos una mayor edad, el sexo femenino, pacientes que han tenido eventos vasculares cerebrales previos, pacientes con enfermedad renal crónica y pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. Asimismo, se ha observado que hay una menor incidencia de la CIV postinfarto en los pacientes que presentan factores de riesgo coronarios previos, como ser una historia previa de hipertensión arterial, diabetes, tabaquismos o infartos previos. Esto parece deberse a que estos pacientes ya tienen una enfermedad coronaria de larga evolución, lo cual les ha permitido desarrollar circulación colateral, la cual les brinda cierta protección ante el desarrollo de una CIV postinfarto. En cuanto a la fisiopatología, vamos a tener que se necesita que ocurra un infarto transmural que afecte la pared del septum interventricular. Para ello es necesario que ocurra una oclusión completa del vaso. Este defecto se puede desarrollar en cualquier situación anatómica. Se ha reportado una mayor incidencia en defectos anteriores, cerca de un 50%, seguido de defectos posteriores, con un 30%, y los defectos apicales, con un 20%. Los infartos anteriores van a dar generalmente defectos apicales, mientras que los infartos laterales e inferiores nos van a dar defectos basales. Sin importar en qué parte del septum ocurra, esta ruptura va a generar un shunt de izquierda a derecha, que dependiendo del tamaño del mismo y de la respuesta del ventrículo derecho, el paciente puede llegar a un colapso circulatorio. En cuanto a la presentación clínica, la ruptura del septum se puede dar en tres momentos. La más frecuente es que se dé entre el tercer y quinto día posterior al infarto.
Esta se va a involucrar mecanismos de necrosis coagulativa e infiltración neutrofílica. Va a ser la más común. Pero también, además, se puede presentar de manera temprana, dentro de las primeras 24 horas. Esto va a ocurrir debido a una tracción excesiva del segmento del septum infartado, el cual va a ser traccionado por un segmento adyacente hipercontráctil. También podemos tener una presentación tardía posterior a los 7 días, ¿verdad? Que esto se va a dar secundaria a una ruptura de una porción aneurismática previamente debilitada. Sin importar el tiempo, ¿verdad? Todo paciente con un infarto agudo de miocardio que desarrolla inestabilidad hemodinámica debe tener una evaluación rápida para descartar complicaciones mecánicas del infarto. La presentación clínica va a ser variable, desde un paciente con estabilidad hemodinámica a un paciente que se presenta con colapso circulatorio franco. La sintomatología que va a predominar en estos pacientes se van a presentar con datos de insuficiencia cardíaca. Al examen físico, vamos a buscar la presencia de un soplo holosistólico en el precordio, además de un tril palpable. Estos dos elementos pueden ser difíciles de detectar en un paciente que se presenta en un estado de bajo gasto. También podemos buscar elementos propios del aumento del flujo hacia el lado derecho del corazón, como ser el aumento del componente pulmonar del segundo ruido cardíaco, la presencia de un tercer ruido de galope y grados variables de insuficiencia tricúspide. Para el diagnóstico, podemos utilizar diferentes estudios que nos van a servir para orientarnos sobre la posibilidad de una CIV posinfarto para confirmar el diagnóstico y también para planear el tipo de estrategia terapéutica que se va a realizar. En cuanto al electrocardiograma, vamos a tener que este nos va a dar una idea de, bueno, primero nos va a confirmar la presencia y nos va a dar una idea de la localización del infarto. Así podemos nosotros orientarnos qué parte del septum es la que está involucrada. Podemos encontrar datos de sobrecarga del ventrículo derecho, como ser una onda Q profunda acompañada de una onda R y una onda T elevada, alta, en las derivaciones V5 y V6. También podemos encontrar grados variables de bloqueos. En cuanto al cateterismo cardíaco y la ventriculografía, este se va a reservar para los pacientes en los cuales exista una duda diagnóstica. No está indicado en pacientes con inestabilidad hemodinámica. Nos va a ayudar a confirmar la presencia del shunt, pero tiene la desventaja que nos va a dar poca información en cuanto al tamaño y a la morfología del MIST, de la CIV. También nos da la ventaja que nos evalúa el grado de enfermedad coronaria, ¿verdad? Si se está contemplando realizar una cirugía de revascularización concomitantemente. En cuanto al ecocardiograma, este ha sido el estudio más utilizado para el diagnóstico de la CIV posinfarto, debido a su fácil acceso. Este nos va a permitir la identificación directa del defecto en el septum, como podemos verlo en la imagen A. Además, podemos utilizar la aplicación del Doppler color para confirmar el flujo de izquierda a derecha, como se muestra en la imagen B. Este defecto puede ser un defecto simple, con un trayecto lineal, ¿verdad?, como está en la imagen B, o bien puede tener un defecto complejo con un trayecto serpentiginoso, como lo podemos ver en la imagen D. Además, podemos buscar elementos que se presentan indirectamente, ¿verdad?, debido al aumento del flujo hacia el lado derecho, como ser una dilatación del ventrículo derecho y grados variables de hipertensión pulmonar. En cuanto a la tomografía computarizada, al igual que la resonancia magnética, estas no se van a solicitar de manera habitual. Tienden a reservarse para la planeación de un cierre percutáneo del defecto. Tiene la ventaja, ¿verdad?, de que nos presenta una alta sensibilidad y especificidad y nos brinda imágenes de alta resolución, con la desventaja que se expone el paciente a radiación y puede exacerbar o desencadenar una falla renal debido al medio de contraste utilizado. En cuanto a la resonancia magnética, esta va a tener ventajas sobre la tomografía, ¿verdad?
nos brinda imágenes de alta resolución sobre el defecto, nos da información en cuanto a las medidas y el diámetro del mismo, nos delimita la anatomía exacta y la morfología, ¿verdad? Va a poseer la ventaja de que, además de darnos información sobre el tamaño, también puede cuantificar el volumen y la severidad del chunt. Y además nos permite evaluar la viabilidad del miocardio afectado, además del grado de fibrosis. Por tanto, nos da información acerca de qué tipo de estrategia podemos utilizar para el cierre y en qué momento se puede realizar es el mejor momento para realizar el cierre. Y bueno, con la parte del diagnóstico, hasta aquí quedamos. A continuación, la doctora Erika nos va a hablar sobre el tratamiento del mismo. Bueno, buenas noches. Vamos a continuar con el tratamiento de la CIV postinfarto. En cuanto al tratamiento, pues vamos a ver la parte médica, quirúrgica y percutánea, donde la parte quirúrgica va a ser el tratamiento estándar, va a ser el gold estándar, mientras que el tratamiento médico y percutáneo generalmente nos van a servir de puente hacia el tratamiento quirúrgico. Independientemente del método, el momento y el estado hemodinámico preoperatorio van a ser los factores críticos en el resultado de cualquier paciente. Generalmente indican los estudios que a las 3 semanas pues el paciente va a tener un tejido más viable, más fibrosado, mientras que antes de este tiempo los tejidos van a ser malos, van a ser friables. Entonces, lo que se pretende es esperar generalmente a un paciente a las 3 semanas para el tratamiento quirúrgico. Y el estado hemodinámico también es muy importante para ver cómo va a ir posoperatoriamente el paciente. Acá podemos ver una tabla donde se evidencia el infarto agudo de miocardio posteriormente, bueno, el ACIV posterior al infarto agudo de miocardio, donde vamos a ver a los pacientes que van a estar hemodinámicamente estables y los pacientes que van a estar hemodinámicamente inestables. Mucho depende de esto a qué pacientes vamos a ir a colocar un soporte ventricular. Los pacientes que van a estar hemodinámicamente estables, pues generalmente vamos a hacerle un seguimiento mayor a 7 días para ver que el tejido esté más fibrosado y a ver luego si el paciente es candidato a una cirugía. En el caso del que los pacientes estén hemodinámicamente estables, pues muchos de ellos hay que colocarles un soporte mecánico para el ventrículo izquierdo y luego vamos a ver qué pacientes son candidatos a la cirugía. Los que sí son candidatos a la cirugía generalmente van a hacer una cirugía de emergencia y los que no son candidatos, pues tenemos que ver bien lo que es la anatomía en estos pacientes, si tienen una anatomía favorable o no. Porque depende de eso, vamos a ver qué pacientes podemos hacer un cierre percutáneo o a quienes debemos reconsiderar una cirugía. Hay que ver esa tabla, más que todo. Y aquí también podemos ver un estudio donde vamos a observar más que todo la mortalidad en los pacientes. Aquí nos muestra la tabla del STS, donde es un estudio de más de 2.700 pacientes, mayores de 18 años, entre el año de 1999 al año 2010, donde se ve claramente que la mortalidad es mucho mayor a los pacientes que se les opera antes de los 7 días, con una mortalidad, en este caso, del 54.1%. Ya podemos ver por debajo que cuando se hace más o menos a los 7 y 21 días, la mortalidad disminuye al 30%. Y cuando se hace una cirugía mayor a los 21 días, pues la mortalidad va a ser más o menos del 10%. Y en ahí también podemos ver los diferentes tratamientos percutáneos, todo, donde igual la mortalidad es muy alta si se hace el tratamiento pues tempranamente. Y también podemos ver el estudio GUSTO, donde se analizan a 35 pacientes, donde la mortalidad a los pacientes que no se les ha realizado ningún tratamiento quirúrgico, solo el tratamiento médico,
fue del 94%. Y pues aquí también puedes analizar que los pacientes que fueron tratados antes de los 7 días, los tejidos se pudieron ver más edematosos y necróticos, y los pacientes mayores a los 21 días pues van a tener un tejido más fibrosado, entonces van a tener un postquirúrgico mucho mejor. En cuanto al tratamiento médico, lo más importante, la perla más importante de esto es estos pacientes reducirle la poscarga. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues mediante el tratamiento farmacológico y con asistencia ventricular, ya puede ser mediante el balón de contrapulsación, el Impella o el ECMO. En cuanto al tratamiento farmacológico, podemos utilizar lo que es el nitroprusato de sodio y los diuréticos. Esto se debe iniciar principalmente por vía intravenosa para que tenga un mecanismo de acción más rápido. En cuanto a los diuréticos, podemos tener a la furosemida. Y vamos a ver igual a los pacientes para reducir la poscarga. Generalmente se utiliza lo que es el balón de contrapulsación. Obviamente va a ser un paciente que esté hemodinámicamente inestable, con una FEBI reducida. Esto obviamente vamos a tener esto del tratamiento médico para reducir la poscarga, para darle el tiempo de que el tejido pues no esté tan friable y que el paciente pueda ir hasta unas 2 o 3 semanas de aguante para ya posteriormente realizar el tratamiento quirúrgico. En cuanto al tratamiento quirúrgico, que va a ser el gold estándar para los pacientes, cuando es una CIV postinfarto anterior, lo que nosotros debemos evaluar es la disfunción del ventrículo izquierdo, si el paciente tiene alguna enfermedad coronaria, si es la posible revascularización, y también algo muy importante es la anatomía de los infartos anteriores. Cuando un infarto es anterior, pues generalmente va a comprometer a la arteria descendente anterior. En cuanto a un CIV postinfarto posterior, lo que más tenemos que ver si en este paciente pues va a haber ruptura del músculo papilar, que nos va a dar la presencia de un infarto de una insuficiencia mitral severa, y también que en este caso va a comprometer a la arteria descendente posterior. Como vemos en la imagen, pues aquí vemos un infarto posterior. Para la técnica quirúrgica, pues hay varios métodos. Una de ellas es la técnica de Daggett. Es una técnica de parche donde se va a cerrar la CIV pues colocando un parche directamente sobre el defecto, como podemos observar en la imagen. Y esto vamos a colocar teflones que van a estar al lado del ventrículo derecho y por fuera va a ser el cierre a nivel del ventrículo izquierdo donde se va a colocar el parche. Y aquí igual podemos ver muchos teflones. Generalmente se hace con el propileno 3.0, y ya por la parte de la ventriculotomía, igual podemos ver que el cierre se va a hacer con muchos teflones, igual con polipropileno puede ser del 3.0 o del 4.0, ya dependiente del cirujano y lo utilice. Y también en este abordaje podemos ver la descendente anterior, entonces la línea de incisión se va a hacer 1 centímetro por fuera de la descendente anterior. También tenemos a la técnica de David. Este pues va a ser un procedimiento de exclusión de infarto con todas las suturas que van a ir colocadas en el ventrículo izquierdo, no como en el otro que va a ir los teflones a nivel del ventrículo derecho y por fuera van a ir las suturas ya anudadas. Y se va a colocar el parche sobre la CIV para cubrir todo el defecto, como vemos acá. Generalmente en este caso ya se hace con una sutura continua y vamos a ir cerrando también lo que es la parte de la ventriculotomía. Y pues ahí indican que se puede utilizar 2 tiras de teflón para mejorar el cierre, que sea más hermético. Igual en el tratamiento quirúrgico podemos ver el cierre según la comunicación interventricular, que puede ser anterior, puede ser una CIV apical o puede ser una CIV posterior. En cuanto a la CIV anterior, pues como les había mencionado anteriormente, la incisión se hace
por un centímetro fuera de la arteria descendente anterior. Se hace una incisión longitudinal y aquí ya podemos ver el defecto que va a ser la CIV anterior, ¿no? Ya cuando exponemos, vamos a ver claramente el defecto de la CIV anterior. Igual ahí colocamos, como les había mencionado anteriormente, pues los parches de los teflones que van a ir por dentro del ventrículo derecho y por fuera ya va a ir el parche para cubrir todo el defecto. Y ahí igual es importante pues evaluar cómo están las características del músculo, en este caso el músculo anterolateral y el músculo posteromedial de la válvula mitral. Y no solo pues se recomienda hacer puntos discontinuos, también se puede utilizar los puntos continuos, pero ya esto es mucho lo que es la consideración del cirujano, con cuál se le fue mejor, todo eso. Entonces se puede hacer tanto con puntos continuos o discontinuos. No hay algún artículo que indique que con puntos discontinuos vaya mejor o con los puntos continuos. Miren, aquí igual podemos ver. En este caso se van a colocar dos tiras de teflones tanto por dentro como por fuera para mejorar el cierre. Y también podemos, ya posteriormente cerrando con el parche, se puede dar como un soporte más con polipropileno 2.0 para mejorar el cierre. Aquí vemos igual una CIV anterior. Nada más que en este caso ya se va a colocar todo el parche directamente a nivel del ventrículo izquierdo, ya sin teflones, una sutura continua. Y aquí lo que se trata de hacer, pues es en este parche, en esta técnica, se va a colocar un parche mucho más grande. Y ahí vamos a ir viendo, aquí es el parche. Se va a ir colocando todo, sobre todo el ventrículo izquierdo. Y ya lo mismo con el anterior, igual se utiliza las tiras de teflón y ya para tener un mejor cierre. Y doctor Iván, ¿nos podría decir hasta el momento qué le parece esta técnica en relación a la otra? Siempre, gracias. Creo que sí es importante nada más resaltar que una de las propiedades que tiene la técnica quirúrgica en el cierre de la CIV es aprovechar precisamente las presiones, ¿no? Uh-huh. Independientemente del tipo de técnica, si es el Daggett, si es el David, recordar que la mayor cantidad de presión está dada del lado izquierdo y que aprovechar esa misma presión para ocluir ese septum, ese defecto, es como primordial. Recordemos la forma en la cual se colocan los parches a los neumáticos averiados, ¿no? No se ponen por fuera del neumático, se ponen por dentro precisamente porque la presión es mucho mayor y es en ese aprovechamiento lo que te puede disminuir la necesidad de estar colocando más parches, como la otra técnica de poner doble parche, ¿no? Un parche de un lado, un parche del otro lado, que te lleva más tiempo operatorio. Encontrar el tejido sano, como se puede ver en la imagen, en la de en medio, obviamente donde está colocado los parches, el parche central, pues es trascendental, y obviamente el tiempo que comentaron ustedes o que vimos en la revisión de artículos de 3 semanas, 21 días para darle una fibrosis al sitio periférico a la lesión, pues sería lo ideal, y si no, pues simplemente alejarte de esta, ¿no? Como en los procedimientos de los cierres de la ruptura de la pared libre del ventrículo, ¿no? Cuando sucede eso como complicación mecánica del infarto, pues no puedes esperar 3 semanas. Ese paciente fallece si no lo operas de inmediato, y hay que encontrar el sitio más sano y que no ocluya vasos aún importantes. En este caso, si es la descendente anterior la que está lesionada, pues no habrá tanto problema en acercarte a ella para poner los parches. Y ya la hermeticidad que queda arriba, lo que se observa en la imagen central, es un poco, pues, rara, ¿no? Subjetiva, porque ahí está colocado el parche y los teflones o las bandas de teflón sobre, pues, tejido aparentemente también un poco isquémico, ¿no? Entonces tratas de reducir un poco
un poco la cavidad, o sea, no reducirla tanto, pero colocar los puntos en donde en realidad tengas soporte. Con sutura continua, pues evidentemente si hay un tejido fibroso, pues es lo ideal. Pero pues en las ventajas creo que está la necesidad de una u otra. No puedes adoptar una, o si adoptas una, creo que también podrías caer en una equivocación. Es decir, yo todo lo cierro igual, porque probablemente te encuentres anatomía diferente en la ruptura de un paciente a otro, sobre todo cuando son basales, que están más cercanos a un músculo papilar o a la valva, tricúspide o mitral, aquellos apicales en los cuales también está afectada la punta del corazón y hay que seccionar parte de esta para cerrar y reducir la cavidad ventricular, o en el aneurisma ventricular que aparte tiene una C y B. Son diferentes anatomías, y creo que más allá de inclinarte o tratando de responder a tu pregunta de qué podría ser mejor una técnica u otra, pues creo que la respuesta es ambas. Hay que ir preparado siempre para repararlo con todas las estrategias posibles. Hacer una combinación, y probablemente sea una técnica nueva la que impongas en ese momento, puesto que no siempre los defectos son similares. Ni el tejido, ni a pesar de que duren lo mismo, un paciente que con 21 días probablemente tenga tejidos más friables que alguno que lleve 10 días del infarto y que te permita colocar un simple parche, ¿no? Aquel que se encuentra basal y que le puedes poner solamente un pequeño parche a través del átrio izquierdo, incluso del átrio derecho, como en la CIV congénita. Entonces, eso es una mezcla de técnicas, que creo que es lo indispensable. Y las imágenes que presentó el doctor Reyes, pues son importantes, ¿no? Porque la resonancia te da una posición más exacta de dónde está el defecto. Te puedes imaginar un poco de manera preoperatoria, como un entrenamiento previo, donde intentarás colocar los puntos. Y también recordar que obviamente al estar infartado, inflamado, no tan agudo o crónico, pues también siempre son pacientes que presentan adherencias del epicardio al pericardio, no pueden distinguir exactamente en dónde pasan los vasos epicárdicos. Al realizar las incisiones en el ventrículo, pues hay mucho riesgo de que también se pueda llegar a lesionar alguna de las válvulas, en este caso la mitral. Entonces deben tener mucho, mucho cuidado. Y sobre todo extenderse lo necesario, como en la imagen de la extrema derecha, donde las bandas de teflón, pues superan, son 4 veces el tamaño de la C y B. Entonces pareciera inútil o pareciera excesivo, ¿no? Abrir tanto cuando el tamaño de la C y B es tan pequeño. Pero pues esto lo tienes que hacer para llegar a donde esté el tejido sano y poder colocar los puntos y que estos sean herméticos, impermeables, resistentes, y que además pues ya le den un poquito de fuerza, ya que todo el tejido periférico pues queda pues acinético, hipocinético o totalmente acinético. Y son un reto mayor cuando la cirugía es aguda o subaguda. Se convierte en una cirugía un tanto más sencilla ya con las 3 semanas. Por eso es que también nosotros astutamente pues solicitamos eso, ¿no? Que el paciente llegue a las 3 semanas, porque pues la cirugía se nos va a complicar menos con un tejido más indurado, más fibroso, a que en cuando te encuentras con un tejido recién infartado. En los pequeños, en los defectos recientes, pueden ustedes llegar a observar defectos incluso mucho más pequeños que el de la imagen de la izquierda en el septum interventricular, y en el momento en que empiezan a colocar los puntos, ese tejido se empieza a deshacer porque en realidad está friable, no está roto por completo, pero está tan friable que se hace un orificio o un defecto hasta de 4 o 5 centímetros cuadrados, ¿no? Muy, muy amplio el orificio. Entonces, por eso ese desbridamiento del tejido lesionado pues es importante.
Y pues recordar que ya también no deben de tener temor en quitar todo ese tejido que está friable, a pesar de que pues parece destructivo, porque además es un tejido ya inerte, igual que sucede en las endocarditis, aquello que empieza a infectar la base de la válvula mitral, la continuidad mitroaórtica, todo eso que conlleva al trígono. Cuando ustedes lo resecan, parece que fuera demasiado cruento, pero en realidad es tejido ya inerte, ya no le funciona de una manera contráctil, de igual manera acá. Entonces, no tener temor, creo que es importante. O sea, sí cautela en la necesidad de colocar bien los puntos, pero no tener temor en desbridar adecuadamente para que no tengan una ruptura del sitio donde colocan los puntos, porque si no, pues va a ser una CIV residual. Y en este caso, pues se simplifica con el comentario inicial que hice, ¿no? Colocar únicamente un parche del lado de la cavidad con mayor presión y ya dedicarse a hacer un cierre hermético de la cavidad de la pared que va a quedar expuesta, ¿no? En este caso, si el abordaje fue por la pared anterior, pues esa doble línea de sutura con teflones, y si es en la posterior también, ¿no? Muy, muy cautos de no hacer una tracción excesiva de estos puntos, dado que como son tan amplios, son puntos que normalmente se dan con sutura de 4 ceros aguja SH grande, que son transmurales y que cuando ustedes la llegan a jalar demasiado, pues se cercena, se cizalla todo el músculo. Entonces, por eso se utiliza el teflón, para desplazar la fuerza del teflón y no hacerla, pues que no se cause la ruptura del mismo, ¿no? Irlo haciendo muy cauto, el ayudante es trascendental para esto, que no queden ni flojos ni demasiado apretados para que no se rompan. Y por eso se extiende tanto, para que las primeras suturas queden en el tejido sano. Normalmente van a ver las bandas de teflón que casi ocupan la longitud completa de la pared anterior del ventrículo. No se alarmen, puesto que pues ese tejido ya en su mayoría no era tan contráctil, y lo que le servirá será el periférico. Hasta aquí creo que pues sería el comentario de esa técnica. Y cuando encuentran en los posteriores, que aquí no se ve la imagen, no sé si tienes otra imagen de los defectos posteriores o basales, pero es más un poquito más complejo por estar sorteando el músculo posteromedial, que está mucho más cercano ahí al septum y que te estorba para la colocación de puntos. Incluso tienes que hacerlos sorteando esas banditas de las cuerdas tendinosas para colocar el parche y hacer que recaiga bien sobre ese tejido, el que quede sano. Gracias, doctor. Doctor, bueno, dos preguntas tengo. Una, digamos, en el caso como la imagen de la derecha, donde se ve, digamos, que toda la zona, se podría decir que está un poco más gris, es la zona afectada por la necrosis, que está justo ahí, se ve la DEA, digamos. ¿Qué pasaría si todo ese tejido no es lo suficientemente firme para sacar y tienes que hacer una pequeña resección que va muy cerca del vaso? ¿Habría algún problema? Y mi segunda pregunta sería, si una vez que ya has hecho la reparación, empieza a salir o tienes una pequeña fuga, porque justo donde le diste no es un tejido muy viable, ¿qué correspondería hacerle? O sea, ¿le pones una como un refuerzo en la misma zona o tendríamos que volver a hacer toda la rafia y colocar nuevamente el teflón? En el caso del tejido necrótico que se acerca a la lesión, bueno, que se acerca a la DA, si es en el caso del anterior, pues ya es un vaso totalmente perdido, ¿no? Entonces no debes de, ya no hay temor. Si como lo platicamos, si el paciente está vivo, es porque tiene una gran primer septal, tiene un ramo intermedio gigantesco, una diagonal larga que le da vida a la pared lateral y por eso está vivo. Si no, no sobrevive, ¿no? Hacen arritmias letales y ya fallecen. Si te da oportunidad de llegarlo a operar, es porque no dependía totalmente de la descendente anterior y no hay riesgo de que te extiendas ya con esas semanas de evolución o días, mientras esté
el paciente en esa estabilidad para operarse, pues el tejido que pueda resecar, aunque te acerques a la DEA, ya no tiene la importancia a la DEA que tiene un paciente no infartado. No es el vaso más útil ya en este paciente, finalmente ya se perdió, lo debes de resecar. Y creo que tu segunda pregunta es la clave, ¿no? Es la respuesta y donde todos los cirujanos inicialmente creo que nos podemos llegar a equivocar por ese temor a tomar de más, a infartarlo en otra zona y al no anclar adecuadamente los puntos, porque además se convierten en puntos de con la longitud de la aguja de SH que sacas a 3 o 4 centímetros de donde está ingresando, ¿no? Son unos puntos muy amplios, entonces pues sí te da ese temor. Si no lo haces así, lo sacas más cautamente o ingenuamente más cercanos para no ocasionar más daño y tienes un sangrado, la recomendación es volver a repetir toda la sutura porque en cuanto agarre presión, eso se va a romper y es imparable, sobre todo en los posteriores. Solo tienes una oportunidad, entonces anclar los puntos en el tejido sano es trascendental. Resequenlo todo, por eso hay otras técnicas cuando se pierde más tejido de colocar otros parches para la cavidad no cerrarla tanto como en el DOR. Pero en realidad también es innecesario, puesto que ya el corazón se acostumbró a una cavidad más reducida, no del tipo, no del tamaño, sino lo funcional. No se redujo de tamaño, pero toda esta sección no se mueve, ¿no? Entonces, si ustedes la cierran, finalmente la sección que esté queda se va a mover más. Eso ha pasado, al menos a mí, en una ocasión donde sí ves una lesión muy pequeña, la abres, resecas el tejido aparentemente necrótico y pones esos puntos, confiando en que eso va a ser el cierre. En cuanto se llena el ventrículo, ves que escurre un poco. Si eso escurre un poco, está mal hecho y no va a aguantar. No va a haber adhesivo que lo sostenga. Entonces, no pierda el tiempo y ni le gasten tiempo a la vida del paciente. Repitan la sutura tomando tejido sano para que quede completamente hermético. Lo demás, pues ya lo hará la recuperación postquirúrgica y la rehabilitación. Ok, muchas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, continuamos con la técnica entonces. Bueno, en este caso vamos a ver la CIV pues apical. Aquí va a estar el defecto y lo que se hace en esta técnica pues es la exclusión de todo el ápice, ¿no? Aquí vemos ya la comunicación interventricular apical y además de todo el ventrículo que igual va a estar necrótico. Entonces lo que se va a realizar es la exclusión de toda la área necrótica y la comunicación apical también. Ya para el cierre, se indica en esta técnica que se deben colocar igual tiras de teflón a nivel del tabique interventricular, como vemos acá y en esta parte, y también se debe colocar tiras de teflón en la parte externa del corazón para tener un cierre más hermético. Igual se puede realizar con polipropileno del 3-0 o del 4-0. Y también podemos colocar una sutura de refuerzo con el polipropileno 2-0. Para evitar fugas. Regrésale un poquito, Eri, nada más a esa imagen para un comentario. Normalmente nos quedamos ya con la técnica quirúrgica, con la experiencia que vamos adquiriendo en un sistema, o bueno, en una etapa ya más pendular, ¿no? ¿No? Ya no importa tanto la evidencia que pueda tener esto estadísticamente de ser útil o no. Como lo preguntaba en la cirugía el día de hoy, Saraí, ¿qué ventaja podría tener utilizar o no teflones? ¿Está probado que esto funcione o no? En realidad es que la utilización de esto es una sola oportunidad. Probablemente en este caso y en esta imagen donde hacen una resección tan extensa que a pesar de que es tejido ya totalmente perdido como en el previo, en la imagen previa que se ve aneurismática e isquémica,
pues no tenía utilidad, pero esta gran sección tan traumática aparentemente por la imagen tan aparatosa, pues podría ser que si pones los puntos sin teflón como los está colocando, probablemente no se rompan y probablemente queden herméticos. La situación es que pues tienes una sola oportunidad para saberlo, ¿no? Y es la oportunidad de un paciente. Entonces, pues, la experiencia que te va dando el fracaso es lo que te lleva a ir integrando unas técnicas de seguridad. Puedan ser o no efectivas en todos, o necesarias en todos, quizás no está 100% probado, pero eso ya es la parte de tu experiencia en esa colocación. Entonces, aquí la recomendación probablemente es porque sí, al apretar tanto, la transmisión de la fuerza vaya sobre el tejido y no sobre el teflón, y se llega a romper y un sangrado epicárdico pues también sea mortal. Entonces, esa es una de las indicaciones de colocar esas bandas de teflón que para gusto de algunos colegas, pues podría ser excesiva o innecesaria. La realidad es que pues eso solamente ustedes lo verán, lo defenderán o lo refutarán y no lo utilizarán, ya será su experiencia. No es una regla, no es una receta obligatoria el utilizarlos. Este ni otro material, puede ser pericardio o lo que ustedes tengan, ¿no? Adelante, Eric. Sí, continuando. Pues aquí vamos a ver una CIV posterior. Pues indican igual que la CIV anterior se va a dar en el 60% de los casos y van a tener un pronóstico más favorable en relación a las CIV posteriores, que se dan entre el 20 al 40%. Está más que todo por la anatomía, ¿no? Que va a ser posterior, va a ser la visualización mucho más difícil, las incisiones, todo. Entonces, a las CIV posteriores van a tener, van a ser más difícil y un peor pronóstico. Como vemos en la imagen, podemos aquí ver el ADP y aquí se va a realizar igual la incisión 1 centímetro por fuera de la arteria. En esta imagen ya podemos ver la CIV posterior y todo el músculo implicado, ¿no? Que va a estar todo necrótico. Para este caso de la CIV posterior, pues vamos a colocar igual un parche, en este caso un parche de pericardio, donde todo el parche de pericardio va a estar al lado del ventrículo izquierdo y se va a colocar los teflones, en este caso a nivel del ventrículo derecho, para pues que sea igual un cierre mejor, que no se desgarre nada. Y indican igual en la técnica que cuando va a ser una CIV postinfarto muy grande, se puede colocar incluso dos parches, como vemos acá, un parche a nivel del tabique y otro a nivel del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo, pues porque va a ser una zona toda necrótica que no se va a poder dar los puntos y esa zona prácticamente pues no va a ser viable. Entonces sí se puede colocar dos parches de pericardio. Y aquí igual podemos ver que en esta parte interna se van a colocar los teflones y ya por fuera ya va a ser solo el parche de pericardio. E igual el cierre por fuera de la ventriculotomía, pues en estas técnicas en todas vamos a ver que van a colocar las tiras de teflón. Y aquí igual podemos ver que va a comprometer lo que es la parte posterior, se va a colocar un parche. Pero y en este caso muestra en imagen que igual va a tener un tejido necrótico, pero en este caso se va a colocar nada más la tira de teflón por fuera. Se puede hacer de una o de la otra manera. Lo que he visto que mejor iría, pues, colocar dos parches de pericardio, como vemos en esta imagen. E igual, pues, el cierre de la ventriculotomía va a ser igual con las dos tiras de teflón. En este caso, ¿cuál técnica sería mejor? Creo que es un poco controversial e incluso subjetivo esa colocación de ambos dobles parches en la imagen D, porque todo ese parche que está supliendo la pared ventricular derecha
es totalmente acinética, solamente le permite capturar más volumen, pero eso ya no tiene capacidad contráctil. Le va a dar un poquito más de capacidad de volumen al ventrículo derecho, pero en realidad no le va a ayudar. ¿Y cuánto puede medir ese parche? Pues eso es lo que es subjetivo. O lo haces más elongado, o lo haces más pequeño, como en el DOR, que metas un balón de 60 mililitros, o que lo dejes al ras de donde está el tejido, al nivel del tejido sano, con la sutura de Fontan, para poder reparar esta zona. Le ofrece un poquito de menor tensión, sí, pero no le ofrece nada de contractibilidad. Entonces, hemodinámicamente podría ser contraproducente colocar este doble parche y los resultados no ser tan óptimos como dejarlo con tejido verdaderamente contráctil. Y en el de la izquierda, perdón, el de la letra E, que sustituye la fuerza del ventrículo izquierdo, pues creo yo aún menos útil, porque incluso estarías dejando por dentro tejido necrótico que, si se llegara a desprender, pues se iría a la cavidad ventricular. Me parece un poquito más difícil de aceptar hacerlo, pero este es por la necesidad de dejar una cavidad un poquito mayor, ¿no? Pero pues creo que para eso mejora un poco la remodelación endoventricular como el DOR. En este caso, si la C y B es demasiado amplia, que es como tú lo iniciaste diciendo, pues sí, hay que hacer la reconstrucción que quede al tamaño aparentemente más cercano a lo ideal para ese paciente, ¿no? Tampoco lo van a llevar a una cavidad gigantesca como lo que se hace con las ampliaciones de los anillos, ¿no? No van a llevar a que tenga ahora un ventrículo al que le quepa 2 litros, ¿no? Suficiente con que se vuelva a contraer. Y al final, pues si eso te va a dar una mayor estabilidad hemodinámica, una mayor estabilidad hemostática, por no tener tanta tensión, pues adelante. Sin embargo, pues todo esto para que se llene el ventrículo derecho, mucho más grande que el izquierdo, pues te va a generar también mayor disfunción. Incluso esta zona se puede empezar a dilatar. Yo optaría por una reducción un poquito más cercana al tamaño fisiológico que tenía, ¿no? En lo ideal. Pero obviamente esta técnica está descrita también para sustituir cuando este defecto es demasiado amplio y también pierde la pared inferior, como se ve en las imágenes. Habrá que definirlo ya con cada caso. Gracias, doctor. Bueno, y podemos ver, pues, a nivel del ventrículo, pues todo el parche, igual suturado con los parches de teflón. Y igual otra modalidad para el cierre de la CIV posterior es colocar un parche de pericardio mucho más grande, que va a cerrar pues toda la comunicación, como aquí vemos. Como en la técnica de la CIV anterior, es igual lo mismo, colocar un parche pues mucho más grande con una sutura continua. Y generalmente aquí se van a colocar puntos para mejorar la visión para el cierre de esta. Igual todo con una sutura continua. Y aquí vemos externamente, se va a cerrar, se va a colocar el parche, se va a tratar, bueno, en las imágenes vi que en la mayoría pues va a conservar una parte del miocardio necrótico. Y ya por fuera igual las dos tiras de teflón para pues tener un cierre más hermético. Y poco una pregunta. En las otras técnicas que ya nos mencionó Erika, y en la que se veía que dejaba mayor tejido necrótico, una opción podría ser como hacer en esta imagen D, o sea, poner la banda para tener el volumen dentro del ventrículo y no reducirlo mucho, y cubrir, digamos, con el pericardio ese tejido necrótico por si se desprende o pasa algo. ¿O usted cree que causaría mucha disfunción ya que ese tejido, o sea, es en vano, o sea, solo sería para mantener el volumen?
No te escuché bien lo primero, pero es como la de la imagen D, ¿dices? En la imagen D. O sea, que cubrieras toda la parte inferior. Toda la parte inferior del septo. Claro, o sea, a ver, ahorita voy a la imagen. Digamos, como en el caso de la E. O sea, ponerle, en vez de ponerle hacia el tejido bueno, o sea, cubrirlo y justo donde está estas tiras, no sé si ven mi mouse. Sí. Ahí ponerle la banda, o sea, todo lo del parche pericardio y tratar de cubrir también esta parte con pericardio en la parte anterior para que se quede eso como volumen. Pero el problema es de que todo eso, lo que nos haría es hacer un volumen residual dentro del ventrículo porque todo eso sería disfuncional, ¿no? ¿Sería mejor hacer una resección total en ese caso? Porque en esta tesis lo único que veo es que solo tratan de conservar los volúmenes dentro de los ventrículos para hacer eso. Claro, fíjate que se ve cuando se hacen las sesiones médico-quirúrgicas, siempre se tiene una consideración un tanto más purista. No sé, el doctor Martínez también tiene muchísima experiencia en esto, que nos comente, porque verdaderamente pues quieres mantener algo en la parte de la parte hemodinámica, la que te dé el soporte, pero pues en realidad esa medición posquirúrgica de este paciente que ya no tiene este tejido funcional, incluso quitándoselo y que quede restrictivo, pues son escasos los pacientes, ¿no? La verdad es que si toleraron vivir esos 21 días que aguantan a llegar para hacer el caso ideal, si tú ya no les haces esa ampliación, de todas maneras este tejido nunca funcionó ya durante esos 21 días. Si intentas llegar al volumen ideal, como lo hacemos en la técnica de DOR, pero en realidad es que cubrir esto para mantener ese volumen no es tan funcional, aunque sí se es muy purista desde el sentido clínico, a lo mejor en esa consideración, y habrá que tocarlo con ellos porque pudieran tener alguna relación que le esté causando mucho aumento en las presiones de llenado del atrio izquierdo y del ventrículo izquierdo, pero creo que no, porque este tejido útil ayudaría más a la fracción de expulsión que dejar el tejido muerto. Pero al final creo, salvo lo que comenta el doctor Martínez, me parece un poquito purista en eso de quererlo dejar del mismo tamaño. Okay. Muchas gracias, doctor. Y bueno, doctor. Lo más importante de todo es procurar que no dejar restrictivo el ventrículo. Entonces, si tú te fijas, todas estas técnicas están diseñadas para mantener por lo menos 50 mililitros del ventrículo izquierdo, a veces más. Entonces, si tú al poner el parche te queda en 30, no te va a servir. Te va a ser un ventrículo restrictivo y no te va a servir la reconstrucción. Entonces, por eso es que, si te fijas, ellos, en este caso, que se ve acá abajo, a la derecha, tratan de poner parches al ventrículo derecho para dejar un volumen un poco mayor. Ahora, recuerda que este tejido necrótico no te sirve para la función contráctil. Lo único que están utilizando ellos es para mantener el volumen adecuado. Lo que siempre vas a tratar de hacer es mantener función contráctil con un volumen adecuado. Esa es la máxima de todo. Entonces, si eso lo puedes hacer con un parche más chiquito, pues te queda muy bien. Pero si, como decía hace un ratito Erika, le pones un parche más grande, no se lo pones porque quieres, se lo pones para que no te quede restrictivo el ventrículo. No sé si me expliqué. Sí, Doc. Más bien, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Bueno. Acá vamos a ver una técnica multiparche reforzada con sellador. En este caso se va a utilizar el BioGlue, que es una técnica que utiliza desde el 2001. Pues en esta técnica se va a hacer igual la ventriculotomía izquierda, donde se va a extirpar todo el tejido miocárdico que va a estar necrótico. Ya luego se van a colocar, como en las otras técnicas, los teflones que van a ir a nivel del ventrículo derecho, ya por fuera
los polipropilenos de 3 o de 4.0. Llevamos aquí poder cerrar con un parche y vamos a colocar un parche mucho más grueso, o sea, mucho más amplio, como vemos en la imagen D. Y entre el primer parche y segundo parche, en esta técnica indican que hay que colocar lo que es el bioglue. Pues el bioglue va a ser una sustancia, un compuesto de albúmina reticulada de suero bovino y va a estar mezclada con el glutaraldehído. Indican que esta va a ser pues menos tóxica en relación a otras sustancias que pegan también. Y el primer parche tiene que estar de 5 a 10 milímetros más grande que el defecto de la CIB. Y ya, como dije, aquí vamos a colocar el BioGlue y posteriormente se van a colocar nuevamente las suturas, internamente los teflones. Y aquí vamos a ver, en esta imagen se puede ver pues, mucho mejor donde va a estar aquí el primer parche. Aquí ya vemos que ambos están pegados con el BioGlue. Y ya por fuera, el último parche. Igual, todos estos parches van a ir pegados con el BioGlue. En el artículo que encontré de esta técnica, pues indica que con el BioGlue va a dar una mejor estabilidad al tejido, que va a estar más fiable, por ende va a tener mejores resultados. E indican que la mejor es pues, el BioGlue, porque hay otras sustancias igual que pueden pegar, pero pues son más tóxicas. Y que con esta técnica pues han visto que hay un mejor postquirúrgico en estos pacientes. No sé si nos podría comentar algo, doctor Martínez, sobre esta técnica, que es, en este caso sería de triple parche con el BioGlue. Mira, yo te diría, en realidad, si te esperas los 21 días, no tendrías por qué tener tantos problemas. O sea, ya después de los 21 días está bien fibrosado el tejido, y no tienes que ponerle tantos parches, ni BioGlue, ni nada de eso. Eso se hacía cuando se metían a hacer esta reparación en ventrículos recién rotos. Bueno, en septum recién rotos. Pero la realidad es que ahora en el mundo lo que se está haciendo es, si es muy temprana la ruptura, les pones un amplatzer endovascular como puente a cirugía. Obviamente esto no les agrada mucho a los hemodinamistas, pero esa es una estrategia. O la otra es que los pones en soporte ventricular y te esperas los 21 días a que se haga la fibrosis adecuada y entonces los puedes cerrar y normalmente no tienes que hacer tantas cosas. Con respecto a utilizar BioGlue en el torrente sanguíneo, muchos grupos no les gusta porque no es que sean tóxicos, pero pueden embolizar pedazos de BioGlue. Y si lo estás poniendo en el ventrículo izquierdo, pues por más razón, ¿no? Entonces, yo no te recomendaría, de no ser que seas muy cuidadosa, utilizar BioGlue en esa zona, porque en una de esas se te puede ir un pedazo de BioGlue y te hace un accidente vascular cerebral. Y como te decía, ahora con la estrategia de esperar a que se fibrose, pues no, normalmente encuentras muy buen tejido para anclarte correctamente. Y eso ocurre a partir de del 15º día y en general en el 21 ya tienes muy buena fibrosis. Doctor, doctor Martínez, justamente era justo esa pregunta a lo que mencionó el dispositivo Amplatzer. Justo estaba revisando que sí hay muchos estudios en los que demuestran que colocar un dispositivo Amplatzer en fases agudas ha tenido pues el 85% de efectividad del procedimiento, dándoles un 30% de CIB residual, pero reduciendo la mortalidad, que ya sabíamos que era el 90% al manejo conservador, a un 25%. Pero es verdad que en estos colegios o en las escuelas europeas lo describen que pueden ser una técnica pues para como tratamiento a pacientes muy críticos, pero nunca lo describen como puente a la cirugía. Tienes que entender que qué es lo que mata al paciente. Estamos hablando de CIB posinfarto, no de otra complicación mecánica. ¿Qué es lo que mata a los pacientes con la CIB posinfarto? La falla ventricular, pues, por todo el mecanismo. El cortocircuito de izquierda a derecha que lleva pues a la falla ventricular izquierda por el aumento de volúmenes al atrio izquierdo y corazón izquierdo y también
Ajá, eso es lo que lo mata. Creo que te estás confundiendo, es por la falla ventricular derecha, por el aumento del flujo de izquierda a derecha. Ajá, de izquierda a derecha, pero eso generalmente pues hace, no solo afecta a nivel de la presión pulmonar, pero también hace que aumente el retorno al corazón izquierdo, lo que lleva a que con la ley de Frank-Starling, pues que haber la mayor distensibilidad va a causar mayor hipertrofia y mayor consumo de oxígeno, lo que va a llevar a más falla ventricular izquierda. Entonces, si lo simplificas, el problema es el hiperflujo. Entonces, si tú le pones un Amplatzer, como se llame, porque ya hay unos nuevos con otros nombres. Si tú le pones un sistema endovascular, lo que haces es disminuyes el cortocircuito y le das oportunidad a ese corazón derecho e izquierdo a compensar y llegar a los 21 días. Te vuelvo a repetir, al principio no les gustaba la idea a los hemodinamistas, por lo menos aquí en el servicio, hablar de tratamiento como puente a cirugía era como insultarlos, pero ahora ya escuché de ellos que ya están pensando en la posibilidad de utilizarlo como un puente a cirugía. Entonces, mira, al final la estrategia es cualquier estrategia que puedas hacer que te lleve a los 21 días. Y si ustedes se fijan, nosotros hemos podido disminuir la mortalidad de la CIVA post infarto poniéndonos duros en el sentido de no aceptar pacientes antes de los 15 días y tratarlos de llevar de la manera de lo posible a los 21 días. Y esa estrategia ha hecho que nuestra mortalidad se haya disminuido en forma bien importante. Entonces, pues al final, no hay ciencia. El truco es esperar a que se fibrose y una vez que esté fibrosado, poner unos buenos puntos y ya. Creo que tienen una muy buena supervivencia y sobrevida, pues la clase funcional 1 y 2, la mayoría, casi todos. Claro, va a haber un grupo de pacientes, aproximadamente un 20-25%, que se van a morir. Pero esos, si de todos modos los metías a quirófano, sí iban a morir, porque se iban a despedazar. Gracias, doctor. No sé, Iván, ¿tú te acuerdas cuando metíamos a los pacientes de CIV a la primera semana? Todos se nos morían, o sea, teníamos una mortalidad del 80%. Sí, claro, no son el caso ideal para ninguno de los dos tratamientos, ¿no? En realidad es que también buscan el caso, también se busca el caso a modo para que pueda ser totalmente resolutivo el Amplatzer, pero al no haber el caso ideal de todos los días, pues obviamente nos ha llevado a entender eso, ¿no? Que a lo mejor disminuyendo el flujo nos llevó a una sobrevida mayor y que después se convertía en quirúrgico porque ya se había soltado, pero pues sí, evidentemente ni reparándolos, como les explicaba unos minutos antes de que usted se pudiera conectar, como en el caso de los pacientes que presentan la ruptura de la pared libre, ¿no? Que en ese pues tienes poco tiempo para, no los puedes dejar evolucionar y finalmente tienes que ser más receptivo, una cirugía reconstructiva mayor, pero que pues te obliga a meterlo en más rápido, ¿no? Con mayor premura, con mayor mortalidad, y que era lo que nos pasaba en la CIV. Creo que esa estrategia también es la ideal y seguir soportando eso, ¿no? Llevar a 21 días al menos a todos los pacientes y ya permiten realizar básicamente cualquier técnica, ¿no? Al final ya, sí, ya te da cualquiera. Al final, a los 21 días, la técnica que a ti te guste funciona. O sea, esa discusión de que si el parche por un lado y el otro, al final cuando ya tienes el tejido fibroso, le pones unos buenos puntos con teflón y te aguanta todo. Discutíamos un poco también acerca de la necesidad de o qué tanto soportar, a quién verdaderamente indicarle el soporte circulatorio, dado que colocarle un ECMO venoarterial sin vaciar el ventrículo izquierdo iba a ser también una sobrecarga sistólica para un ventrículo claudicante, ¿no? Pues es que muy raro. Yo ahí te diría, si estás pensando en soporte ventricular, estos pacientes hay que descomprimirles el ventrículo izquierdo con un vent apical.
no le veo mucho problema para ponérselo y creo que ayuda a poner en descanso al ventrículo izquierdo que ya de por sí ya está infartado. Y eso no le veo mucha dificultad. Yo sí lo haría, o sea, yo sí haría una técnica de descompresión de ventrículo izquierdo para que verdaderamente ese ventrículo izquierdo descanse, porque eso es lo que tú quieres, ¿no? O sea, además de controlar el cortocircuito, mejorar la oxigenación, lo que tú quieres es que el ventrículo descanse. Claro, solamente, pues obviamente sí decidir quién específicamente se va a ver beneficiado por todo el riesgo que va a llevar la anticoagulación, los abordajes, el riesgo periférico, pero pues en los casos que sí se les puede ofrecer esta oportunidad de sobrevida, pues adelante, ¿no? En los casos que sean recuperables. Bueno, también hay que entender un punto importante, o sea, si el paciente tiene un megainfarto, tiene lesiones supercríticas y es un hombre de 75 años, pues hay que pensarle mucho si realmente lo quiere rescatar. Ahora, si el paciente tiene una zona infartada, es joven, está en buenas condiciones, pues yo sí creo que hay que gastarle dinero y meterlo a lo que sea necesario para poderlo rescatar. Pero sí hay que pensar muy seriamente qué vas a hacer con esos pacientes y cuánto estás dispuesto a gastar, ¿no? No sé si se acuerdan un caso ahorita que acaba de pasar que le pusieron la turbina esta en el ventrículo y que de todos modos se murió, ¿no? Gastando 800 mil pesos en un paciente que le pudieron haber puesto un soporte con una biobomba normal, les hubiera costado 30 mil pesos y digo, no sé si les hubiera hubieran podido recuperar al paciente, pero por lo menos se hubieran ahorrado 700 y tantos mil pesos. Claro, sí, esa visión también de mercado, de la parte administrativa es sumamente importante, ¿no? Para definir estos procesos, sobre todo en economías gastadas, ¿no? No en el primer mundo, pero como nosotros... No, no. En el primer mundo te dicen, le ponemos ahorita un ECMO y al rato le ponemos un HeartMate y si todo eso falla, le ponemos a ver qué nos encontramos. Trasplante. Sí. Es más, la única contraindicación que tienen en primer mundo es que tenga falla multiorgánica. De acuerdo, así es. Pero pues aquí nosotros tenemos falla de economías, entonces debemos ser muy cuidadosos. Digo, y todos los que estamos aquí presentes vivimos en una economía muy parecida. Entonces todos debemos ser muy cuidadosos en qué gastamos el dinero. Había un punto muy controversial, bueno, no muy controversial, pero también que ayer se tocó con la revisión de un artículo que presentó Sergio, desafortunadamente no está aquí, pero que hablaba en el caso de un infarto anterior, en el cual la DEA es la causante de la CIV en el tercio medio o distal, en cuanto a la decisión de revascularizarlo o no en ese vaso, no en los otros, en el culpable, por la presencia de un adecuado primer vaso septal. ¿Qué opinión le merece ahí revascularizar ese que fue el culpable, doctor, quirúrgicamente? Pues mira, te voy a decir, yo antes pensaba que no valía la pena revascularizarlos. Cuando me fui a Brasil, yo aprendí que te tardas 15 minutos en poner un vaso y a veces esos septales te pueden salvar al paciente. Entonces, no le veo, digo, si te vas a tardar media hora, 40 minutos en poner un puente, pues sí, no lo hagas. Pero si te vas a tardar entre 12 y 15 minutos en poner un puente, no te cuesta nada ponerlo. Esa revisión arrojaba eso precisamente, que teniendo una buena septal le colocaban el puente, mientras que analizábamos otros 8 o 10 o más, quizá por el metaanálisis de Gabriel, donde la evidencia era ninguna mejoría en la revascularización agregada, ¿no? Ninguna mejoría significativa. Sí, estoy de acuerdo. Muchos grupos de plano piensan no gastarle tiempo en revascularizarlo. Pero te digo, los brasileños tienden mucho a darle una gran importancia a las septales.
De hecho, ellos hacen muchos septumplastías cuando revascularizan. Y entonces, pues yo sí creo que no te cuesta nada ponerle un puente. Digo, igual es un desperdicio o igual y eso es lo que hace que el paciente salga adelante. Ah, y otra cosa, finalmente, en esta parte de la técnica quirúrgica, creo que también tiene usted bastante experiencia en algunos de estos procedimientos sin pinzamiento. Pues mira, eso es un procedimiento que a mí me gusta. No todos se puede, no en todos los pacientes se puede, depende mucho de la viabilidad o la, más bien de la función de la válvula aórtica y de entender que vas a trabajar en un lecho lleno de sangre y que simplemente no debes desesperarte. Los brasileños, casi te puedo decir, no me acuerdo muy bien las cantidades, pero el 85-90% de todos los casos lo hacen con el corazón despinzado. Obviamente, eso depende mucho de la válvula aórtica. Ahora, si tienes una válvula aórtica disfuncionante, pues no vas a poder hacerlo. Entonces, yo creo que si la válvula aórtica te lo permite, pues no te cuesta nada hacerlo y no pones al corazón en tanto estrés. Aunque sí tienes que entender que tu visualización pues va a ser un poco menor, ¿no? Una de las ventajas de las que se habla con la recomendación de esas técnicas podría ser observar directamente el tejido verdaderamente viable. Sí, tú ves cuál se contrae y cuál no. Y bueno, cuando después de los 21 días que te esperas, se ve perfectamente la cicatriz fibrótica y el músculo. Pero cuando estás en el décimo quinto, décimo sexto, no se ve tan bien esa cicatriz. Entonces, hacerlo sin pinzamiento, pues te ayuda a ver cuál es el tejido que se mueve, y el tejido que se mueve es el tejido que está vivo. La estrategia de llegar a los 21 días ha sido pues muy, muy favorable. Sin embargo, también encontrábamos en la revisión de la literatura que había o que siguen habiendo algunos casos que obligan a acelerar este procedimiento. ¿Qué estrategia podríamos hacer en estos casos de no tener un soporte, de que el paciente se descompense aún con un soporte parcial como el balón o que el ECMO esté no apoyando del todo y que estemos por el día 10-12, un paciente joven, doctor? Mira, tú acabas de decir la clave más importante. Es un paciente joven. O sea, si es un paciente muy valioso, no te funciona nada, no tienes ECMO y no tienes opciones, pues métete a cirugía y ponle varios parches y trata de agarrarte donde puedas. Pero tendría que ser un paciente verdaderamente muy valioso. Ahora, tenemos que ver que la gran mayoría de los pacientes que hacen estas complicaciones mecánicas del infarto son mayores de 55 años y son diabéticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues yo ahí te diría, si el paciente tiene 70 años y tienes el día 6 y todo el mundo te habla y te dice, mételo porque no hay de otra, la verdad, mejor no lo metas. Porque además te va a pasar lo que nos pasó a nosotros hace algunos años, en donde los clínicos decían, no, es que ustedes tienen una mortalidad tan grande que ustedes ya no deben de operar CIVs posinfarto. Y entonces ya ni siquiera nos los presentaban. Fue cuando decidimos cambiar la estrategia y ponernos duros con ellos y decir, ahora, si nos esperamos los 21 días, y entonces ahora ya no pueden decir que tenemos mortalidad porque tenemos, ahorita no me acuerdo exactamente, pero tenemos menos del 10% de mortalidad o menos. No me acuerdo exactamente los números, pero sí bajamos de 80% a 10% de mortalidad. Según recuerdo, ahorita ya con esta estrategia no hemos tenido defunciones. Yo estoy de acuerdo contigo, pero no lo puedo asegurar. Ando medio, tengo la impresión de que algún paciente se murió, pero no sé si es de otra complicación o de infarto. Creo que del ECMO, ¿no? Justo yo tengo esos datos, vamos a vernos más adelante.
Pero el que falleció fue un paciente que se fue con alta y más o menos a los 30 días volvió y con datos de falla, pero el paciente pues estaba con falla renal, varios datos más sobreagregados, y creo que fue más que todo la neumonía lo que lo acabó, más que la falla cardíaca que tuvo. Entonces, ese paciente no sé si será considerado para nosotros porque ya pasó los 30 días. Si pasaron los 30 días, ya no lo podemos considerar como mortalidad quirúrgica. O sea, él ingresó justo, digamos, el día 29 del posoperatorio, pero ese fue muy bien a los 12 días. Bueno, eso, digo, volvemos a lo mismo. No he revisado los números. Lo que yo les puedo decir es que bajamos la mortalidad de forma sustancial. Si tenemos cero mortalidad, pues es la mejor noticia, pero pues, aunque tengamos 10% de mortalidad en el mundo entero, las CIP postinfarto reportan mortalidades entre el 8 y el 12% de todo el mundo. Entonces, pues estamos como debería de ser, ¿no? Ahora, también como se los comenté en el blog del foro, en la academia, en el aula, la terapia actual de trombolisis está regresando a las complicaciones mecánicas que ya no se veían con tanta frecuencia, ¿no? En los últimos 5 años de angioplastía primaria habían disminuido mucho, y ahora con esta nueva idea de la reperfusión farmacológica in situ y traslado al instituto, que continuamente llegan helicópteros con pacientes que trombolizaron, se están viendo más, ¿no? Están llegando más pacientes con rupturas de músculo papilar, rupturas de pared libre, nuevamente CIBs, que eso, pues desafortunadamente para los pacientes, pero un poquito de mayor casuística para estos casos, ¿no? Para nosotros, que creo que pues sí es un decremento en la angioplastia primaria, pero pues algunos de estos también se salvan, ¿no? Que finalmente morirían en ese intento allá sin hacerles nada. Pues mira, yo ahí sí creo que son los hemodinamistas esclavos de su éxito. O sea, todas las estrategias de angioplastía primaria o trombolisis o todo eso, lo que ha provocado es que los pacientes han sobrevivido. Y como sobreviven, pues se complican. Y es por eso que ahora vemos muchísimas... Bueno, no sé si ustedes saben ahorita, pero tenemos 13 IVs posinfarto esperando qué se les va a hacer. Bueno, no sé si ya una ya le pusieron el amplatzer, ya no supe. Pero creo que le iban a poner el amplatzer la próxima semana. Pero los otros dos que están en espera son para mí que 100% quirúrgicos. Y que, bueno, yo creo que volvemos a lo mismo. Ahora los pacientes no se mueren del infarto, pero se mueren porque hacen infartos tan graves que se les rompen los ventrículos, se les rompen los músculos o se rompe el septo. Pues acabamos de operar hace 3 días un paciente bien interesante que tenía un hoyo gigantesco en la base y la cara posterior del ventrículo izquierdo, y que pues realmente, si tú lo piensas, pues no te puedes explicar cómo sobrevivió, pero sobrevivió, logró hacer su pseudoaneurisma, y cuando lo operamos, los tejidos eran excelentes, toleró muy bien el procedimiento. Excelente. Bueno, Gabriel. Continuando con la exposición, vamos a ver unos videos. Bueno, aquí igual muestra pues la última técnica de los 3 parches y el BioGlue, ¿no? Igual en este es la ventriculotomía, igual de la misma manera se va a cerrar con las 2 tiras de teflón. Y pues en el artículo, como les mencionaba anteriormente, proporcionaba una superficie más resistente para la colocación de la sutura, pero como ya mencionó el doctor Martínez, pues no está tan recomendada esta técnica por las complicaciones que nos podría dar. Bueno, aquí podemos ver un video de una CIV posinfarto, donde van a empezar por la esternotomía media, ya van a empezar a canular al paciente, se va a abrir a nivel del infarto, y ahí ya podemos ver la CIV. Se van a colocar pues hilos de polipropileno para mejorar la visión,
ahí vemos ya el ACIB, se va a colocar un parche. En este caso, cuando es un ACIB ya después de 3 semanas, obviamente no se tiene que resecar ningún segmento porque pues, el tejido va a estar una complicación de que se desgarre alguna. En este caso lo van a realizar con una sutura discontinua, como vimos en las anteriores técnicas. Y ya posteriormente se hace un refuerzo del parche. Ya posteriormente se va a ir resecando la parte de pues, el miocardio necrótico. Vamos a dejar las áreas, obviamente, que ya no estén friables y se van a colocar las 2 tiras de teflón, igual con el propileno del 3-0 o del 4-0, para tener pues un cierre más hermético y evitar las fugas. Vamos viendo cómo se cierra la ventriculotomía. Y ahí van a colocar como un refuerzo más con el parche. Pues es una de las técnicas, ¿no? Que vimos ya, es un resumen de las anteriores técnicas que ya había mencionado. Bueno, aquí vamos a ver igual una serie de postinfarto. Aquí vemos el tejido ya un poco necrótico. Como dije previamente, igual se van a colocar los hilos de sutura para mejorar la visión. Y aquí vemos el defecto ya con el parche. En aquí igual se hace unas suturas discontinuas con los parches de teflón por dentro y ya los nudos por fuera. Y ese es un video que nos es cortesía del doctor Jesús Sánchez. Es un procedimiento que se realizó acá en el hospital del doctor Iván. ¿Cuánto pagaste, Iván? Igual vamos a ver pues ahí la ventriculotomía que se va a realizar. Se hace la incisión. Ahí vemos pues todo el tejido que va a estar necrótico, fibrosado. Ese es posterior, ¿no? Sí, va a ser una CIB posterior, ¿no? Que ahí podemos ver la DP. Pues como mencioné, se hace por 1 centímetro por fuera de la arteria, ¿no? Y ahí podemos ver con la pinza la CIB. Una pregunta. Mucho más difícil hacer el abordaje de las CIBs que son posteriores. En este caso, ¿cuál sería la dificultad cuando se lo ve que está así? O sea, ¿es por la anatomía o es por los tejidos que son más friables en la cara posterior? ¿O cuál sería, Doc, la dificultad? Que tienes que luxar el corazón. No sé si ves, la imagen tiene el corazón totalmente sí, luxado. Corazón luxado. Mira, fíjate, esta CIB, observen los tejidos, se ve perfectamente la zona de cicatriz. Entonces, no sé qué tanto el trabajo le costó a Iván, pero la verdad es que se ve muy buen tejido para fijarte. Y entonces yo creo que a pesar de ser difícil por la localización, la luxación del corazón, pues seguramente el procedimiento no fue tan complejo porque por lo que yo estoy viendo los tejidos eran como ideales. No se ve nada. Si ven la salida de los puntos, todo está en la cicatriz. Y se ve que es una cicatriz ya bien fibrótica. Entonces, pues eso, vuelvo a lo mismo. Lo que te da la cicatriz es que te da una seguridad de que ese tejido no se va a romper
y no se rompe durante la cirugía. Miren, miren qué bonito se ve en esa última imagen. Y vean cómo el tejido está totalmente fibrótico y el tejido de la ventriculotomía pues también está fibrótico. Entonces seguramente ahí le va a hacer un carrel o digo, no sé qué. Ah, bueno, pues ahí parece que hizo un carrel, ¿no? Y cerró el ventrículo. No sé que colocó dos tiras de teflón, Doc. ¿Por eso? Con un carrel. Puedes hacerlo con over and over o con carrel. No sé cuál, qué técnica use Iván. Ahí el punto es tener puntos con agujas grandes que no tenemos, eso dificulta. Pero hay servicios que tienen prolenes con agujas bien grandotas que te facilitan muchísimo el hacer las ventriculotomías. Ok, muchas gracias, Doc. Y Doc, tenemos una pregunta de Javier, a ver. ¿Cuál Javier? Depende del Javier, lo contestamos o no. Hola, buenas noches, doctor. Mi pregunta es, ya antes de pasar a la siguiente sección, doctor, ¿qué consideraciones debemos tener en cuenta nosotros como cirujanos al momento de realizar el cierre quirúrgico de una CV postinfarto? ¿Qué consejos nos puede dar usted y qué puntos debemos tener en cuenta? El primer consejo y el más importante es lo que ya hemos repetido muchas veces. No se dejen presionar por los cardiólogos. El cardiólogo te va a decir desde el día uno, opéralo. Y si te dejas presionar, se te va a morir el paciente. Entonces, espérate por lo menos 15 días y si puedes, 21 días. La segunda es, a mí te diría, métete con balón en todos los casos, aunque el paciente esté estable. Hay en el libro de, se me olvidó cómo se llama, de Dotti, te dice que todas las complicaciones posinfarto tienen que entrar a fuerzas con balón de contrapulsación. Y la verdad es que creo que es una muy buena estrategia. Y tercero es la técnica que a ti te guste, pero fíjate siempre en la cicatriz, en la fibrosis. Yo la verdad, digo, a mí me gusta en lo personal la técnica de doble parche. Veo que a Iván le gusta la técnica del cierre directo sobre la ventriculotomía. No le veo diferencia. Es más bien gustos, ¿no? Quizá nada más ampliando un poquito en la respuesta de lo que preguntaba Gabriel, era la dificultad en estas posteriores y sobre todo en las basales, que son quizás las más demandantes, es el tratar de sortear la posición de las valvas auriculoventriculares para el cierre y que no vayas a desgarrar la mitral o traccionar con una pequeña cuerda que puedas traccionar con un punto que no se observe, pues puedes hacerla insuficiente. Entonces es un poquito más complejo eso, pero nada que no pueda resolver viéndolo bien. Y la complejidad principal es que, a pesar de que en el video medio se pueda observar mejor, en realidad es que al traccionar el corazón o luxarlo como en la posición de revascularización de los vasos posteriores o DP, pues en realidad tienes que estar en una posición muy incómoda para estar observando hacia el septum y inclinado, y que pocas veces entra adecuadamente la luz para ver todos esos espacios, ¿no? Para cruzar la aguja. A diferencia del anterior, donde pues puedes separar por completo, como en el video pasado que puso Erika, ¿no? Donde puedes ver bien todas las estructuras y el riesgo de lesionar o de traccionar la mitral, pues es mucho menor por la posición de la lesión. Bueno, yo totalmente de acuerdo contigo, Iván. Yo le recomendaría las cirugías de complicaciones mecánicas del infarto, déjense de cosas, hagan una incisión grandota. En la actualidad tendemos a hacer incisiones un poco más chiquitas en piel. Obviamente depende del cirujano, pero en el caso de las complicaciones mecánicas del infarto, hagan incisiones grandes. Abran el esternón bien grandote y vean bien. Ahora, lo que dice Iván es muy cierto, pero yo creo que ahí mucho es la planeación. O sea, desde antes tú ya sabes cómo está la anatomía
Y entonces, pues ya está, desde antes de entrar a la cirugía, pues ya tienes planeado dónde vas a poner tus puntos, si estás muy cerca del músculo papilar o no, etcétera. Y ahora yo le recomendaría, y esta situación la pensamos hace 2-3 días con el paciente que les comenté, porque el infarto estaba justo en la base del músculo papilar. Entonces, una de las posibilidades es que traccionábamos el músculo papilar. Y mi conclusión fue, si la zona de fibrótica estaba pegada al músculo papilar, lo que yo pensaba hacer era cortar el músculo papilar y cambiarle la válvula. Digo, no, a veces lo mejor que puedes hacer es ser más agresivo, le cambias la válvula y aseguras no tener problemas en el posoperatorio. Pero todo eso lo piensas en el plan quirúrgico. O sea, no se metan a una cirugía como esta si no tienen un plan bien establecido con plan A, B, C, D y F, y si es necesario más. Ok, muchas gracias, doctores. Continuando con el tema. Pues ayer igual, doctores, era un tema de bastante debate el de la revascularización. Como les indicó el doctor Martínez, pues si va a ser una cirugía donde no se va a tardar mucho tiempo, es mejor revascularizarle. Pero, doc, ¿qué haríamos en el caso de que un paciente tiene, por ejemplo, una lesión trivascular con el 60% de oclusión de los vasos? En ese caso, ¿sí se elegiría la revascularización? Si tiene 60% de oclusión en los vasos, no tienes indicado ponerle nada. Acuérdate, la indicación está en obstrucción crítica. Uh-huh. Entonces, en estos definitivamente no sería nada. No. Estos pacientes, mientras menos te tardes, la isquemia mejor. Si tiene muchas lesiones, ponle puentes a lo más importante y lo demás déjalo para que le pongan stents. Ok. ¿Y hasta cuántos vasos podríamos revascularizar, Doc, en caso de que tuviese una enfermedad trivascular? Pues si te pones guapo, le puedes poner 20 puentes si quieres. O sea, no. O sea, busca realmente máximo 3, pero yo te diría, si le puedes poner a la DEA, bye. Solo con eso. Sí. Y ya luego, pues, con los sistemas. Ok, perfecto. Mira, ahí sí tienes que entender que ellos pueden hacer cosas sin lesionar tanto al paciente y sin poner en tanto estrés. Entonces, sí tienes que echar mano de la estrategia híbrida, ¿no? Ok, está muy bien, perfecto. Ay, perdón. Bueno, en cuanto a este es el tratamiento percutáneo, pues se indica que es una estrategia definitiva o ya como puente hacia la cirugía después de que el paciente se estabilice inicialmente. ¿Y en qué pacientes podemos colocar este dispositivo percutáneo que va a ser el Amplatzer? Pacientes con defectos menor de 1.5 centímetros, pacientes que van a estar en un estadio subagudo y en pacientes que no son candidatos, obviamente, quirúrgicamente en ese tiempo. Y la intervención percutánea, pues, va a ser la opción más factible. Ahí podemos ver una ecocardiografía donde vemos el Amplatzer a nivel de la CIB postinfarto. Bueno, ahí vemos los diferentes tipos de dispositivos de Amplatzer. Y en acá igual va a ser el tratamiento percutáneo, donde va a ser por la exploración, pues, se va a hacer el abordaje por vía femoral. Se va a ir a nivel de la vena cava inferior y por ahí podemos ver, en este caso sí o sí tiene que hacer con el apoyo de la fluoroscopía y la ecocardiografía transesofágica para ver el nivel donde va a quedar el Amplatzer. Aquí igual podemos ver las diferentes imágenes, ahí la guía donde van a colocar el Amplatzer y ahí pues el Amplatzer ya bien fijado a nivel del tabique interventricular. Igual estaba leyendo en un artículo del 2019, el cierre híbrido, donde aquí indican que es un procedimiento de Bassinet, donde van a juntar dos Amplatzer. Este caso es híbrido porque a los pacientes se va a realizar una incisión subsifoidea, donde van a aperturar con una aguja de 14 French y van a perforar el miocardio y van a ir a nivel del defecto. Pero en este caso van a utilizar dos Amplatzer que se utiliza una sutura de nylon para pues pegarlos, por así decirlo, y además van a hacer provecho del cornot para darle un cierre más hermético.
Pues según mi opinión me parece mucha cosa colocarle dos amplatzers, todo eso. Entonces, no sé qué tan beneficioso sea esta técnica híbrida. Igual lo mismo, en estos pacientes se va a realizar tanto la tomografía como la resonancia magnética. Y ahí vemos a nivel del amplatzer, aquí ya con el cierre de la sutura del nylon, y ahí los dos amplatzer, pues, esto en el artículo indica para darle una mejor compresión y evitar las CIVs residuales. Bueno, doctores, a ver, vamos a ver algunos datos que obtuve aquí del hospital. Lo dividí en dos sectores, uno que es del 2010 al 2020 y los últimos que hicimos desde el 2021 hasta el momento con las diferentes conductas que hicimos. Acá podemos ver de que más o menos desde el 2010 al 2020 tuvimos aproximadamente 25 pacientes, pero no solo de nuestro servicio, sino fueron pacientes que fueron también por tratamiento por hemodinamia. La edad media más o menos de todos los pacientes fue de 64.8 años, el sexo masculino estuvo en un 72%. Entre los datos de comorbilidades que teníamos, la mayor fue de diabetes, los pacientes eran diabéticos en un 72%, después hipertensión arterial en un 56%. La obesidad sí se presentó en pacientes que tenían un IMC mayor al 30% en un 56%, y tenían un IGA-4 aproximadamente el 32% de estos pacientes. Casi el 60% de los pacientes sí tenían una angina previa antes del evento. Y la FEVIA aproximadamente de los pacientes que ingresaron estaba en 42 como media, pero sí habían pacientes que ingresaron hasta con FEVIA de 20 y 60, pero ellos tenían mayor riesgo de mortalidad. El defecto interventricular medio más o menos fue de 19.4 milímetros, que daba entre los rangos entre los 8 hasta los 28 milímetros, y la localización principal que se vio en estos defectos fue en la posición anterior. Los tiempos en días más o menos de que se tomó en estos pacientes iban más o menos una media, se tomó de 21 días, pero iban desde pacientes que ingresaron de urgencia, que estaban desde el primer día que ingresaron, y habían pacientes que se pudieron postergar hasta los 64 días. El uso del balón intraórtico contra pulsación en el preoperatorio se utilizó casi en el 56% de los pacientes, y solo dos pacientes fallecieron antes del procedimiento, que eran pacientes que tenían mucho choque cardiogénico que no respondieron tampoco ni al balón. Entre los manejos se vio que el tratamiento médico fueron solo dos pacientes porque esos tenían la CIV de menor a un centímetro, que estaba entre el 8 y otro de 10 milímetros, que ellos tenían muy buena tolerancia y que con el tratamiento médico les dieron de alta. El cierre percutáneo fueron aproximadamente 5 pacientes y la reparación quirúrgica fueron aproximadamente como 16 pacientes, que dieron el 64%. De estos 16 pacientes, solo en 12 realizó una revascularización coronaria de manera concomitante. Y aparte, en 12 le realizó una reparación del ventrículo, ¿no? El tiempo de bomba aproximado de los pacientes que hemos tenido es aproximadamente 147 minutos, que tenemos el más bajo de 84 y el más alto de 218, y el pinzamiento que va entre los 60 a 192 minutos. Entre las características de los pacientes, tenemos que de los pacientes quirúrgicos en sí, las complicaciones tuvimos solo 5 pacientes que se complicaron en ese tiempo. 3 hicieron sangrado mayor a lo habitual y 2 pacientes tuvieron un EBC que los relacionaron con el procedimiento. De todos los pacientes que ingresaron a quirófano que no tenían balón, se colocaron nuevamente a 8 pacientes. Y de los fallecidos en total teníamos 7 pacientes, que era el 30% del total que hemos tenido. Fallecieron en el transoperatorio 2, 1 falleció en hemodinamia y 4 fallecieron durante los primeros 30 días de su internación. Los pacientes que tenían CIV residuales principalmente fueron los 5 pacientes que fueron hemodinamia, de los cuales 2 de ellos fueron para cirugía nuevamente, y 3 de los pacientes se fueron con su CIV residual, ya que era tolerable por el paciente, ¿no? Entre los nuevos casos que hemos tenido desde el 2001 al 2022, son 5 pacientes que hemos tenido, la edad media fueron de 61 años, están entre los 53 a 73 años. El sexo masculino fueron los 5 casos,
tuvieron hipertensión arterial y diabetes en un 40%, o sea, solo dos pacientes, una obesidad más o menos dos pacientes igual. Angina previa tuvieron los cinco pacientes que tuvimos, la FEBI media fue de 52%, que rondaba entre los 41 a 64%, el defecto interauricular, el medio fue de 22, tuvimos uno de 10 por 1.5 que era, y el otro, que el más grande, fue casi el último, que teníamos de 4 por 5 centímetros. La localización del defecto fue de predominio anterior un 60 y de posterior 40, y más o menos lo que se vio es esto, de que el tiempo de desde el infarto hasta el procedimiento quirúrgico fue más o menos de mayor a 21 días, porque tuvimos uno de 20 y tuvimos hasta otro que tuvo 185 días, que el paciente tuvo un infarto aproximadamente en diciembre y se lo operó recién en mayo. Pero el paciente está tolerando todo. Con el balón preoperatorio en estos casos solo se puso en dos pacientes. Y bueno, como ya dije, no tuvimos cierre percutáneo. Todos fueron reparación quirúrgica con parche pericardio. La revascularización se realizó en tres de estos pacientes y la reparación de los aneurismas a nivel de los ventrículos se reparó en los cinco casos. El tiempo de bomba fue aproximadamente 147 igual y el tiempo de pinzamiento fue de 100 minutos en estos casos. Entre las características, solo las complicaciones que tuvimos fue un paciente que hizo una mediastinitis, no tuvimos más. El balón posoperatorio se puso en dos de los pacientes y fallecidos tenemos uno, pero es ese caso polémico que le dije, que fue el paciente que justo volvió a los 29 días cabal, pero falleció posterior a los 10 días de su internamiento, pero no fue por una falla cardíaca, sino fue por una falla multiorgánica que ya presentaba. Entonces, más o menos estos son los datos. Se puede ver que sí mejoró el porcentaje, porque sí tenemos una tasa de mortalidad casi del 0%. Yo le puse eso de la mortalidad. En sí es mayor a los 30 días, por eso no lo consideré como un fallecido de nosotros. Está todavía en duda, eso tenía la duda. Y podemos compararlo con el previo, que tenemos una mortalidad del 30%, ¿no? No sé si tienen algún comentario de estos datos que les di, doctores. Oye, Gabriel, tengo una duda. ¿Puedes regresar una diapositiva? ¿Otra? O sea, eso quiere decir que hicimos la reconstrucción de las seis posinfarto solo el 56% con bomba. En sí es del total de los pacientes, 14 fueron a cirugía, doc, porque 12 murieron antes del procedimiento quirúrgico que estaban programados. Por eso, pero el uso de SEC debe ser el 100%. O sea, es el... Sí, somos buenos, pero no hemos... Del total en sí, no es que no se hizo. O sea, los otros pacientes fueron a tratamiento percutáneo y teníamos los pacientes con tratamiento médico nomás. No es de que está, por eso los otros ya son solo quirúrgicos, entonces por eso es el 100% que se usó la circulación de extracorpórea. Mira, ahí lo que me llama la atención, por lo que tú estabas diciendo, es que el 100% de los pacientes que se fueron a hemodinamia tuvieron algún tipo de fuga para Amplatzer. Y de esos, ¿sí? El 60% terminaron en cirugía, o sea que más bien fueron como puente a cirugía, ¿no? Sí, dos cosas. Fueron casi como puente, pero en sí ellos el tratamiento que hacían, las indicaciones era para tratamiento por hemodinamia. Fue por la complicación y por la intolerancia de la CIB residual que se los indicó la cirugía. Claro. Pues mira, yo creo que la estrategia que ha cambiado las cosas es ya no dejarnos presionar por los cardiólogos. Y bueno, si el paciente por alguna razón está muy mal en las primeras dos semanas, bueno, pues ellos tendrán que ver si le ponen balón, si le ponen Amplatzer o si le ponen soporte. Pero si nosotros seguimos haciendo lo que hacíamos antes, pues nuestra mortalidad va a terminar siendo igual que antes, ¿no? Súper alta. Al final, yo creo que lo que tenemos que hacer es esperarnos, tener paciencia y reconstruir estos pacientes adecuadamente, y yo creo que al final les va a ir mejor y los resultados van a ser mejor para todos los pacientes si somos un poco cautelosos en la indicación. La naturaleza del cirujano te lleva a meterte a tratar de salvar al paciente, pero la verdad es que te va mal
y la segunda es que la gente que te manda al paciente, en vez de decir, bueno, lo intentaron, te critican y te dicen, ¿cómo es posible que se pudo haber muerto ese paciente? ¿No? Sí, Doc, y también se ve un cambio en la tendencia, ¿no? Porque en los primeros pacientes no se les hacía mucha revascularización y casi al 60% de los nuevos pacientes, digamos, desde el 2001 ya se empezó a hacer la revascularización. Claro. Sí. También puedes ver que más o menos se lleva la tendencia de todos los grupos a nivel mundial, pues en primer mundo, que tienen que los pacientes que los pueden operar de manera tardía son pacientes que tienen FEVI entre el 40 y 60%, pues, y son FEVI conservados, por lo que obviamente aguantan más, y pues tienen, básicamente tenemos una mortalidad del 0%. Lo que sí estaría bueno sería recomendar la colocación de VIAC a todos los pacientes. Y entender que el paciente, si se pone mal, pues pone en un soporte ventricular. El punto es que antes el problema era el dinero, ¿no? Ahora que ya tenemos el programa de ECMO y que trae mucho apoyo, bueno, pues hay que aprovechar esa parte. Yo creo que vamos a rescatar más pacientes que se iban a morir. Si los pones en ECMO, te va a dar tiempo suficiente a que fibrosen y que los podamos operar con más seguridad. Eso sí. Así, muchas gracias, Doc. No sé si tiene algún último consejo o algunas últimas palabras para, sobre el tema, para ya cerrar la clase, Doc. El consejo es el que yo ya les dije y eso lo aprendimos a golpes nosotros. Es no se dejen intimidar. No metan al paciente porque se los están pidiendo todos los días. Más bien, muchas gracias, doctor. Yo creo que, no sé si alguien más tiene alguna otra, última duda, alguna otra pregunta. Si no hay más dudas, Doc, más bien agradecerle por la presencia. Pues, más bien el aporte tanto de usted como del doctor Iván nos ha ayudado mucho. Yo creo que ha aclarado muchas dudas que teníamos al respecto. Y bueno, yo creo que la única forma de aprender a hacer esto es con la práctica, ¿no? Para tratar de conocer qué tejidos son los buenos, qué tejidos son los malos y empezar a hacerlo. Seguro, bueno, pues les agradezco mucho. Disculpen que no pude llegar antes. Y bueno, no sé si alguien tenga algún comentario final. No, pues nada más agradecerles a todos por la preparación en la semana. Va un tema bastante interesante que, como lo platicamos, está regresando y qué bueno que han tenido oportunidad de ser partícipes de esta modificación institucional y que pues sirva de experiencia para su formación y para su práctica profesional, puesto que es una buena experiencia el ver este cambio de resultados en una patología que pues probablemente estemos viendo más común, como ya se está presentando, y que pues les va a dar una pauta ya muy, muy clara, ¿no? Que si hubiesen estado presentes hace pues 10 años, de 5 a 10 años acá, pues su preparación hubiese sido completamente distinta porque no hubieran visto una mortalidad pues tan baja, ¿no? Y obviamente estarían probablemente con esa misma idea de que es altamente mortal el tratamiento quirúrgico y que no es una buena opción. Entonces, qué bueno que lo puedan reforzar de esta manera y que el análisis de los estudios estadísticos fueron adecuados también para reforzar lo que aquí se está viendo y que se comparte, ¿no? Que no hay más modificación a eso. Y agradecerle también al doctor por su aportación y a todos los que estuvieron durante toda la sesión. Nada más. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctores. Gracias, doctores. Muchas gracias. Gracias.